hoy vamos a ver cómo se manejan las emociones en la sociedad de algunos alimentos. Y para eso tenemos que invitar a Karen Taudio, una de nuestras psicólogas de la Decanatura del Medio. Bienvenida, Karen. Hola, Angelita, muchas gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Y así es, vamos a unir algo tan delicioso como la alimentación con la parte emocional. Por eso les invito a que se queden viendo el video de El Escojado de Maracuyá, que nos da una completa felicidad. Bienvenidos. Los ingredientes son gelatina sin sabor, un vaso de zumo de maracuyá, galletas con chips de chocolate y una lata de leche condensada. Vamos a poner a hervir una taza de agua fría y le vamos a incorporar un sobre de gelatina sin sabor. Eso es lo que nos va a dar la textura del esponjado de maracuyá. Las galletas, clave que tengan chips de chocolate. El chocolate nos libera endorfinas y las endorfinas nos regulan anímicamente. Vamos a triturar la galleta lo más chiquita posible y la vamos a dejar, mientras tanto, en un bowl. En la licuadora, nuestra leche condensada. Usualmente usamos una lata de leche condensada. Recuerden que tenemos una taza de zumo de maracuyá y tenemos una taza de gelatina sin sabor diluida. Lo que vamos a hacer es incorporar estos dos ingredientes. Después encendemos nuestra licuadora. Y se estarán preguntando en qué momento ponemos el zumo de limón. Cuando estos dos ingredientes ya estén incorporados, vamos lentamente a poner nuestro zumo de maracuyá. Lo que vamos a hacer, una vez ya con nuestras galletitas trituradas, es ponerlas en un recipiente que se pueda llevar al refrigerador. Una vez tengamos nuestra camita de galletita con chips de chocolate, lo que vamos a hacer es incorporar la mezcla que tenemos en la licuadora. Igual, ¿qué tan alto lo queremos? Como el consumidor desee. Así que esto va a refrigerarse alrededor de una hora, hora y media, dependiendo de qué tanto vamos revisando a ver cómo está nuestro postre. Gracias, Karen, por este delicioso postre. Ya lo probaremos y espero que ustedes lo ensayen en casa. Hasta la próxima.